Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Saray, bienvenidas a Saray Unboxing y más. Muchas gracias por darle click a este video. El día de hoy, chicas, me ven así de la camarita paradita porque vamos a intentar hacer un maquillaje sencillo con esta paletita de aquí, que es de Ultramo. Es la paletita Fiesta de Joyas. Y pues como que inspirada en los maquillajes que está subiendo mi amiga Liz, quiero pues intentar hacer yo un maquillaje más sencillo, más fácil, con una o dos brochitas, y pues vamos a ver si nos sale, y si no, pues no pasa nada. Ahora te invito a que me regales un super like, te suscribas, actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo subo un video nuevo, y ahora sí, comencemos. Chicos, ahorita que estoy viendo la paletita, la verdad es que solamente trae este tono marmoleado en azul y trae estos tonos verdes, así que yo creo que nos vamos saliendo por este, que es como un verdecito, como un verde agua. Ese es el que voy a estar tomando. Va a ser como nuestro tono de transición. La verdad es que estas paletas sí son algo polvositas. Sí, es como un verde agua, chicas. Súper bonito. Digo que vamos a hacer un maquillaje sencillo. Para que ustedes vean que sea algo súper sencillo, no tan profesional, pero queda bonito. Vamos a subir otro poquito. Y ya por segunda sombrita vamos a estar usando esta de aquí, chicas, que es una igual verdecita marmoleada. O igual tenemos esta. ¿Cuál es la mía? Yo creo que está bien esta. Esta está muy bonita. Y esa la vamos a estar aplicando con nuestro dedo. La verdad es que la vista, o lo que hace bonito el maquillaje, es la sombra con glitter o sombra marmoleada. Esto que nos llama mucho la atención y pareciera que hacemos un trabajo pues difícil, o como que un maquillaje muy profesional, pero no. Y ahora vamos a hacer el otro. Así es como se ve. Ahora vamos a volver otra vez con el primer tono para para que se unan las dos sombritas. Solo como para unirlas un poquito más. Y pues bueno, por lo que yo he visto es que hay que agarrar como que la sombrita así, la brochita como que hasta por aquí, hasta esta altura, y muy suavecito, con movimientos circulares. Y pareciera que no es la gran cosa, pero sí, la verdad es que si uno dedica un poquito de tiempo en la difuminación y en el tono de transición, sí se nota mucho la diferencia, ¿no? Que se ve como que un maquillaje más delicado, más trabajado, y solamente es difuminar bien. Y pues bueno, chicas, así quedaría el maquillaje de ojos. Yo me voy a estar aplicando delineador y un poquito de rímel y ya regreso con ustedes.
Y bueno, chicas, así es como quedaría este maquillaje en tonos verdes, usando solamente dos sombritas. Ya por último, aplicaríamos una sombrita aquí, que la verdad es que siento que alza mucho la mirada aplicar una sombrita oscurita. Siento que el delineador negro te cierra la mirada, y por lo contrario, una sombrita café como que te abre más la mirada. Muchas estarían aplicando quizás alguna sombrita verde. La verdad es que yo soy como más básica, me gusta más las sombritas café. Entonces voy a estar usando una sombrita de aquí de la paleta. Ahorita voy, hijo. ¿Nota la diferencia? Y bueno, chicas, así es como quedaría este maquillaje. La verdad es que es algo sencillo, ustedes ya lo vieron, solamente usan una brochita, nuestro dedito, otra brochita muy delgadita para esta área de aquí. Si queremos, también podemos poner un poquito de iluminador aquí. La verdad, yo así lo es como que más mi estilo así, fácil, sencillo, rápido, con un labial nude, que este es el tono latte de los estudios nude. Y un poquito de delineador, nuestras pestañitas, rizarlas, y una buena máscara de pestañas. Y pues bueno, espero que te haya gustado mucho este video. Si quieres más así, podemos seguirlo intentando con otros colores, a ver cómo es que me voy viendo con otros colores, porque la verdad yo soy muy básica, siempre me aplico tonalidades naranjitas, doradas, cafecitas. Y pues bueno, la verdad es que sí, pues sí, se me ve bien, siento yo. Y espero que te guste este video. Apóyame, regálame un super like, suscríbete a mi canal y activa la campanita. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.